¡Tenemos problemas! Jesse McCree, ha pasado tiempo. Prometiste que escribirías. Bueno, Ash. He estado un poco ocupado. Nosotros también estamos ocupados. Qué oportuno eres en aparecer por aquí hoy. Sí. No eres de los que dejarían pasar un buen dato. Oye, trabajamos duro por este botín. Será mejor que te largues ahora. Todo lo que quiero es esa caja. El resto es todo tuyo. ¿Esta caja? Oh, Bob. Vaya, vaya. Ahora tienes mi atención. ¿Qué es? No es nada que te importe. Bueno, como yo lo veo, ahora se ha vuelto nuestro asunto. Las cosas no siempre tienen que ser así, Ash. Aparentemente, sí. Parece que Bob se consiguió unas mejoras. ¡Hagan que salga de ahí! ¡No! ¡Por última vez, McCree! ¡Arroja tu arma! De acuerdo, Ash. ¡Aquí va! ¿Pero qué? ¿McCree? Lo siento, Bob. No te lo tomes a pecho. ¡McCree! ¡Ey! ¡Desátame, McCree! ¡Saluda a la te pandilla de mi parte! ¡No me ignores! ¡Repararé a Bob y haré que te arranque el otro brazo! Hola, vaquero. Bienvenida de vuelta, compañera. ¿Cuánto tiempo he estado ausente? Demasiado. ¿Qué sucedió?
Bueno, esa es una historia para otra ocasión. Pero recibí una llamada. Van a volver a reunir al equipo. Me quieren a mí, pero en realidad te necesitan a ti. Jesse, espera. ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, tengo asuntos pendientes que atender. Saluda al mono de mi parte. ¿Mono? Científico. Lo que sea. Todos necesitan una familia. Porque no es justo tener que enfrentarse al mundo solo. No importa lo fuerte que creas ser, ellos deberían apoyarte siempre, en todo. En las buenas, te brindarán las herramientas para triunfar. Y en las malas, entenderán cuando las cosas no salen como lo planeaste. Algunas personas tienen la suerte de nacer en la familia perfecta. Otros, pues, tienen que salir y crear una propia. Y una vez que lo hagas, todo es posible si cada uno hace su parte. Así que, si quieres ser parte de mi familia, esta es la regla. Lo hacemos a mi manera o, bueno, ¿para qué mentir? Es a mi manera. Shooting Star. En esta ocasión nos vamos a Busan, hogar de la campeona de esports convertida en piloto profesional, D.Va. Juego para ganar. Con solo 19 años se convirtió en una heroína nacional. La semana pasada arriesgó su vida una vez más al defender la ciudad contra los ovnicos Kishin. El escuadrón mecha que integra recibió algunos golpes, pero logró salir victorioso. Ahora D.Va está disfrutando una merecida celebración a puro glamour y esplendor. Oye, Hannah, ¿no deberías estar firmando autógrafos o algo así? De los lugares más refinados de la ciudad, degustando comida de primera y divirtiéndose junto a otras superestrellas. Pero la vida no siempre fue fácil para... ¿Qué se sentirá vivir en el glamour y la fama? Oye, ¿por qué no estamos descansando como el resto del escuadrón? No vendría mal un poco de glamour y fama en mi vida, ¿sabes? No es lo que parece, Daehyun. Aquí es donde ocurre la magia. Como cuando arreglábamos tu moto flotante hasta tarde. ¿Hablas de la que destrozaste? ¿En serio? ¿Sigues molesto por eso? ¡Ganamos la carrera! ¡Sí! Y casi te mueres en el intento. ¡Nanocola! ¡Disfrútala! Venciste a los Kishin. No regresarán en meses. Necesitas un descanso. ¡Armadita! ¡No puedo ver nada! ¡Me vieron! No. No puedo. ¿Hannah? Apenas ganamos la última vez. El enemigo está ahí afuera, adaptándose y volviéndose más fuerte. El resto del escuadrón, el país, todos cuentan conmigo. Si cometo algún error y los Kishin nos ganan, todo estará perdido. Yo... Debo terminar las pruebas. ¡Deja de cargar con todo tú sola! Está bien pedir ayuda a veces. Estoy bien. En serio. Ah. Sí, el centro de mando no indica peligro, pero... ¿eh? ¿Qué es eso? No puede ser. Es muy pronto. Thank you.
nuevo y espera los refuerzos. ¡No llegarán a tiempo! ¡El último se dirige a la ciudad! ¡Yo me encargo! Necesito que me ayudes. ¿En serio? Bien. Bien, el reactor está inestable, así que no puedes quedarte mucho tiempo más o harás explotar todo. Sí. El sistema sí. de armas está ¡el reactor! Podemos sobrecargarlo, al igual que la moto flotante. ¿Qué? ¿Estás loca? ¡Esta no es una maldita carrera! ¡Ya lo sé! Si no hacemos esto, miles de personas morirán. Está bien, necesito tiempo. ¡Aquí vamos! Está en estado crítico. Tiene 60 segundos. ¡Eso es mucho tiempo! ¡Ya casi llegamos! ¿Ana? Confía en mí, Deion. Te veré en la línea de llegada. Quédate conmigo, Hanna. Estoy aquí. Estoy contigo. La ciudad sigue en estado de shock tras el reciente ataque sorpresa. Increíblemente, gracias a D.Va, nadie salió herido. Detuvo al Kishin sin ayuda y las autoridades confirman que regresó sin un solo rasguño. Actualmente está disfrutando de un descanso para celebrar su victoria. En otras noticias, las autoridades internacionales... ¡Oh, sí! Este descanso es genial, ¿no crees? ¿Qué tiene de malo? Tenemos deliciosos bocadillos y bebidas. Sí. Y buenos amigos. Esos que siempre están para ti. Cuando más los necesitas. ¿Cierto? Y ya que ayudé a salvar la ciudad, ¿qué tal si me consigues un pase VIP para alguno de esos fantásticos restaurantes a los que siempre vas? Sabes, a veces creo que miras demasiado solo videos. Anotación en el diario 1963-4. Harold Winston. Actualización de estado del espécimen 8. A esta altura, ya estamos acostumbrados a los gorilas superinteligentes en la colonia. Pero el hámster, a quien llamamos Hammond, sigue siendo una de nuestras mayores sorpresas. Aunque ha crecido de acuerdo a la modificación genética, tenemos más problemas para seguir su rastro que el de cualquiera de los otros animales. De algún modo, logró escaparse de su jaula otra vez. Tardamos días en encontrarlo. No puedo dejar de preguntarme qué es lo que busca cuando anda allá afuera. Ha demostrado tener una gran habilidad para resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones. Y ha superado todos los desafíos que se le han presentado. Yo, particularmente, no puedo esperar a ver qué problemas causará nuestro amiguito.
Estamos al borde de un gran descubrimiento en la evolución de la humanidad. He dedicado mi vida a descifrar sus secretos. Tomo riesgos que muchos no se atreverían a hacer. Pero yo no comparto su aprensión. Overwatch detuvo el avance de los descubrimientos científicos por décadas. Pensaron que mis métodos eran demasiado radicales, demasiado controversiales. Intentaron silenciarme. Pero habían otros detrás de las sombras, buscando formas de evitar sus reglas. Libre de ataduras, nuestra investigación avanzó rápidamente. Juntos, profundizamos en áreas prohibidas por la ley, por la moral y por el miedo. Surgieron nuevos patrocinadores sedientos de mis descubrimientos. Y con este nuevo conocimiento, ¿qué nuevo mundo podríamos construir? En las historias, los héroes siempre se llevan el honor y la gloria. ¿Y queda su reluciente armadura y sus poderosas armas? Sus creadores, de cierta forma, también eran héroes. Y pensé que yo seguiría sus pasos. Pero un martillo y un puño de herramientas no reparan todos los problemas. Algunas cosas nunca tendrán arreglo. No basta con esperar a que termine la batalla para reparar sus armaduras y vendar sus heridas. Si luchas a su lado, puedes impedir que los ataques den en el blanco y hasta protegerlos de sí mismos. Yo soy Brigitta Lindholm y yo seré su escudo. El mensaje de Winston no era para ti. Esta no es tu pelea. Papá me dijo, tras tantos años de servicio, le diste todo a Overwatch y luego te echaron. ¿Por qué querrías regresar? ¿Por qué sigues luchando? Oh, así que nos vas a abandonar. He sido llamado. Debo responder. Es un gran honor. Para desaparecer en una organización secreta. ¿Renunciar a la gloria de ser un cruzado? No lo creo. Oh, querría que lo eligieran a él. Ah. Los cruzados son los defensores inmortales de Alemania. La gente cantará canciones sobre nuestro legado. Nuestro legado es lo que hacemos. Y esta guerra nos rebasa a todos. ¡Coronel Valderich! ¡Cápsulas al este! ¡Ya vienen! Muy bien, compañeros. ¡Vamos a bailar! ¡Cuiden a sus parejas y aplastemos a esas chatarras! ¡Aquí está tu bastón, abuelo! ¡Ja, vive con honor! ¡Ja! ¡Muere con gloria! ¡Trabajamos como uno! ¡Jóvenes listos! ¡Disparen! ¡Atrapen! ¡Amo el viento en mi pelo! ¡Regresa y protege a tu equipo! ¡Ah, solo me están retrasando! ¡Ah! ¡Además, está bien! ¡Ah! ¿Dónde está Reinhardt? ¿Qué es eso? ¡Eso es mío! ¡Maldición, Reinhardt! Thank you.
Eso era mío. Sí, claro. ¡Nos están aislando! ¡Muévete! La puerta no resistirá. Regresa a la unidad. Yo los detendré. ¿Y dejar que te quedes con la gloria? ¡Nos abriremos paso juntos! No, yo me quedo aquí. Pero yo... sin ti... ¡Teniente! Hiciste un juramento como cruzado. Es momento de honrarlo. No... ¡no te dejaré! El equipo te necesita. Sé su escudo. Reinhardt vive con honor. Amigo. He sido llamado. Debo responder. Siempre. Seguimos atrapados en esta terrible tormenta de frío. Es grandioso. Perdimos nuestra ventana de reabastecimiento y casi no hay raciones. Así que el capitán O'Para pondrá al equipo a... hibernar. Vamos, May. A la cámara criogénica. ¿Ya? Hace una hora. Voy enseguida. Dejaré los sensores encendidos. Y así, en cuanto despierte, tendré datos totalmente nuevos que examinar. Lo siento. Adiós.
no tremo longo. Ay. Despierta, Snowball. Levántense, dormilones. Bien, averigüemos cómo se ve nuestro nuevo conjunto de datos. Las fluctuaciones atmosféricas sobre la anomalía han llegado. Es mucho peor que la predicción. Debemos llevar esto a la oficina central. ¿De dónde vienen todos estos datos? Snowball, ¿cuánto tiempo estuvimos dormidos? ¿Qué? ¡No! Overwatch habría venido por nosotros. ¿Y las comunicaciones nos sirven? ¿Destruido? Nadie siquiera sabe que estamos aquí. Un momento. ¿Dónde está todo el mundo? Completos de datos. Podría salvar millones de vidas. Llevaré nuestro trabajo al mundo, amigos míos. Es decir, lo intentaré. Oh, no sirve la parabólica. ¿Cómo enviaremos estos datos? Puedo hacer esto sola. Ojalá estuvieran aquí. Gracias, Snowball. Al menos todavía te tengo a mi lado. Ahora veamos si puedo alargar la vida de las baterías. Espera. ¿Qué es esto? Esto está transmitiendo la frecuencia de emergencia de Overwatch. Quizá alguien sepa que estamos aquí. Si tan solo pudiera. Vamos, Snowball. Aún no estamos congelados. Era la última batería, ¿verdad? ¡No puedo creer que olvidé las baterías! Sin energía, estamos muertos. Tiene que haber una manera. Piensa. Oh, necesito un poco más de tiempo. ¡No!
energía! ¡Snowball! ¿Qué? ¡No! ¡Snowball! ¡No puedes! Gracias, mi amigo. El mundo nos necesita ahora más que nunca. ¿Están conmigo? Sí, Winston. Estoy contigo. Camino. Vaya forma de recibirnos. ¿Qué crees que fue lo que hizo que nos echaran? ¿Robar el dinero de la reina? ¿Que voláramos su choza de verano? ¿La pelea en el bar? Lo que haya sido, esta vez sí enfureciste a la gran jefa. No creo que nos vuelvan a dejar entrar. ¡No! Bien, hay dos cosas que solucionan todos los problemas. Dinero y explosivos. ¡Tengo una idea! ¡Vamos por dinero y por explosivos, luego descansar! ¡Hay un No puedo esperar a ver la expresión en el rostro de la reina cuando vea exactamente quién la traicionó. Ahora repasemos el plan una vez más para que no lo arruines. Muy bien. Primero, encendemos la mecha. Luego, nos ponemos nuestros disfraces discretos y nos escabullimos al pueblo. Después de eso, llevamos nuestro brillante carrito explosivo hasta la casa de la jefa. Revelamos nuestro ingenioso engaño y ¡boom! ¡Nunca lo verán venir! ¡Ah, claro!
Necesitamos un plan de escape. Toma dos. Encendemos la mecha, discretos, nos escabullimos. Puerta principal, revelar el engaño. Luego, correr como locos y ¡boom! ¡Esa prueba de tontos! ¡Claro! ¡El oro! ¡No tiene sentido volarlo! ¿Así que? Mecha, discretos, jarrito, puerta principal, revelación. ¡Tomamos el oro! Y... ¿bum? Hagas lo que hagas, no lo arruines. Sé discreto. ¿Quién es? ¡John Krati Roadhog! ¡Hey! ¡Lárgate, amigo! ¡Idiota! ¡Es un cachorro! ¡Da, da, 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 da! La humanidad siempre está a prueba. El conflicto y la guerra son el crisol a través del cual evolucionamos. Cada batalla nos hace más fuertes. Aquellos que caigan serán olvidados. Aquellos que se levanten, sus nombres serán recordados por siempre. El mundo es un lugar aterrador. Incluso aquí, en Umbani. Necesitábamos algo para protegernos. Conozcan a los robots defensores OR-15. Tomaron el viejo modelo Idina de la crisis, le hicieron una renovación total y nos protegieron. Por un tiempo. Yo estaba en el aeropuerto cuando Doomfist atacó. Los pobres robots no tuvieron oportunidad. Todos perdieron la fe en ti, pero yo vi lo que tú podrías llegar a ser. Así que te armé de nuevo. Mejoré tu programación y te di un corazón. Nuevo módulo de personalidad instalado. Reiniciando sistema. OR-15 en línea. ¡No! ¡Eso suena feo! Todo gran héroe necesita un nombre real. ¿Qué te parece? Orisa. Te hice para que seas fuerte y valiente. Todavía tienes mucho que aprender. Y quizá a veces estropees las cosas. Pero yo sé que te convertirás en la heroína que necesitamos. Mi nombre es Orisa. Y protegerte es mi función principal. ¿Quién es Sombra? Para el sistema, ella no es nadie. Ella no existe. Nadie recuerda a la niña.
Había miles de niños así después de la guerra, pero ninguno podía hackear como lo hacía ella. También aprendió que la gente era igual de manipulable. Ahora entendía cómo funcionaba el mundo. La información es poder. Así que siguió hackeando. Políticos, corporaciones y gobiernos. Era una adicción. Pero por primera vez, alguien la notó. Cuando tu hardware está obsoleto, es hora de mejorarlo. La niña se había ido y Sombra había nacido. Ahora estoy lista. Ahora sabré realmente quién gobierna este mundo. Encontraré sus debilidades y la manera de explotarlas. Y cuando lo haga, yo seré quien tenga el control. ¿Quién es Sombra? Nunca lo sabrás. Adiós. Creía que este era el sistema de seguridad más avanzado del planeta. No tenemos todo el día. ¡Apújate! Ya basta. Tienes señal de satélite. Claro. ¿Estás segura de que el objetivo está aquí? Ah, sí, no hay duda. Segurísima. Ok, adelante. No puedo esperar a que termine la inspección. La puerta. Sombra. Torretas desactivadas. Estoy en posición. Sombra, ¿tiempo hasta el objetivo? Se está aproximando. Jefa Volskaya, los nuevos sistemas de guía serán la diferencia para destruir los odiados ómnicos. Dime que aún estamos a tiempo. Los Omnium no esperarán a que estemos listos para atacar de nuevo. Nuestros primeros mechs en una década. Esto asegura el futuro de Rusia. Solo un poco más. ¡Vamos! ¿Qué? Kilometer, mantén el perímetro. Nosotros nos ocupamos. Estoy fuera. Depende de ti ahora. Yo me encargo. ¡Se está escapando! ¡Cuidado, señora Volskaya! No tienes idea de cuánto me costó hacer que esta reunión sucediera.
Relájate, no voy a matarte. Porque fui yo quien activó la alarma. Sombra, tu estado tienes el... Ok, escucha. Estoy aquí como amiga. Te voy a enseñar algo que encontré. Dime, ¿qué pasaría si la gente de Rusia se enterara de que su defensora contra los ómnicos en realidad adquiere su tecnología del enemigo? ¿Qué le haría eso al futuro de Rusia? ¿Qué es lo que quieres? ¿La mujer más poderosa de Rusia? Siempre quise tener una amiga así. Así que estoy pensando. Yo no dejo que estas imágenes se vean en todos los solo videos del mundo. Y tú ayudas a tu nueva amiga de vez en cuando. ¿Qué te parece? Se acaba el tiempo, amiga. Como si tuviera otra opción. ¿Ahora qué, amiga? Estaré en contacto. Misión fallida. El objetivo escapó. Regresen a la nave. ¿Sabes por qué estás aquí? Creo que sí. Thank you.
Mi amada Fariha, toda madre desea lo mejor para su hija. Yo estaba dispuesta a pelear y a morir por ello. Te enseñé que nada era más importante que proteger a los que amas. Creciste rodeada por héroes. Ellos te contaron sus historias de aventuras y sueños de gloria. Y un día quisiste unirte a ellos, pero esa no era la vida que yo quería para ti. Nunca te conté de mi remordimiento por haber matado a tantos para protegernos a todos. Pero siempre hice lo que tenía que hacer. Hasta que un día no pude arrebatar una vida. Dudé y todo cambió. La gente que debía haber protegido murió. Y ahí quedé yo, gravemente herida. El mundo pensó que había muerto. Yo creí que así era mejor. He perdido tanto en mi vida. Me he despedido de tantos amigos. He visto cómo entierran a los que más he amado. Pero pese a todo lo que he perdido, sé que aún hay quienes deben ser protegidos. Así que no puedo dejar de luchar. Todavía no. No mientras haya alguien que aún me espere. No mientras haya alguien que aún me necesite. Tu madre. Por Alejandra, todos los días. Ya no es una niña y aún le falta mucho por aprender. Está en una encrucijada. Le cuento sobre los héroes que salvaron a nuestro mundo una y otra vez porque quiero darle esperanza. Pero temo que la obliguen a tomar una decisión que decida su destino. ¡Hey! 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 ¡Ale! ¿A dónde vas, niña? ¿Ningún lado? ¡Cierto! ¡A ningún lado! ¡Ven! ¡Mira esto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira esto! ¡Dale lo que merece! No. No sé. Tengo que irme. ¡Vamos! ¡Hazlo! Solo es una cubeta de tornillos. Debo ir a la tienda antes de que cierre o mi mamá me va a matar. ¡Oye! No será fácil sin esta plata preciosa. ¡No seas así! ¡Regrésamela! ¡La necesito! ¡Ya! ¡Ey! ¡No se lleve mi dinero! Thank you.
pasa. Ven. Vamos, compa. Levántate. ¿Qué fue eso? ¿Vieron algo? ¿Quién está ahí? ¡Basta de juegos, perro! ¡Sal a pelear! ¡Será tan fácil! ¡Come esto! Supongo que los viejos hábitos nunca mueren. Vuelve a casa, niña. No es seguro por aquí. Eres uno de esos héroes, ¿verdad? Lo fui una vez. En las que veo su sonrisa y la esperanza en su mirada, y creo que tal vez no tengo que preocuparme por Alejandra después de todo. Antigua leyenda sobre dos grandes hermanos dragones, el dragón del viento del norte y el dragón del viento del sur. Ambos mantenían el balance y la armonía en los cielos. Los hermanos discutieron quién reinaría mejor sobre su tierra. Su lucha se convirtió en ira y esta oscureció los cielos, hasta que el dragón del viento del sur acabó con su hermano, quien cayó hacia la tierra y la despedazó.
viento del sur había triunfado. Pero mientras pasaba el tiempo, se dio cuenta de su soledad. La dulce victoria se había convertido en cenizas. Durante años, la pena vacía del dragón llevó al mundo a la discordia. Y él solo conocía amargura y melancolía. Un día, un extraño llamó al dragón y le preguntó: «Oh, señor dragón, ¿por qué estás tan consternado?». El dragón le respondió: «En busca del poder, asesiné a mi hermano, pero sin él, estoy perdido». El extraño le respondió: «Te heriste a ti mismo, pero ahora debes sanarte. Camina sobre la tierra en dos pies como yo. Encuentra el valor en la humildad. Así encontrarás la paz». «No eres el primer asesino que mandan para matarme. Y no serás el último». «Eres bastante atrevido como para venir al castillo de Shimada, la guarida de tus enemigos». «Este solía ser mi hogar. ¿Tus maestros no te dijeron quién soy?». «Sé quién eres, Hanzo. Sé que vienes aquí cada año, en el mismo día». «Arriesgas mucho por honrar a alguien a quien asesinaste». «No sabes nada de lo que ocurrió». «Sé que te dices a ti mismo que tu hermano desobedeció al clan y que debías matarlo para mantener el orden, que era tu deber». «Era mi deber y mi responsabilidad. Eso no significa que no lo honro». «¿Qué? ¿Qué honras a tu hermano Genji con incienso y ofrendas? El honor reside en nuestros actos». «¿Te atreves a darme una lección sobre honor? No eres digno de pronunciar su nombre». «¡Hyuga Wagateki Wokurao!». Shimada puede controlar a los dragones. ¿Quién eres?». «Hazlo entonces. Mátame». «No. No te otorgaré la muerte que deseas. Todavía tienes un propósito en esta vida, hermano». «No. ¿Por qué? Mi hermano está muerto». «Genji». El dragón se arrodilló sobre la tierra. Por primera vez fue capaz de ver con claridad el mundo a su alrededor. Y se volvió humano. El extraño se reveló a sí mismo como su hermano caído.
Reunidos, los dos comenzaron a reconstruir lo que alguna vez destruyeron. ¿En qué te has convertido? Acepté lo que soy y te he perdonado. Ahora debes perdonarte. El mundo está cambiando una vez más, Hanzo. Es hora de elegir un bando. La vida real no es como las historias que padre nos contaba. ¡Eres un necio por creer eso! Tal vez soy un necio por creer que todavía hay esperanza para ti. Pero lo creo. Medítalo, hermano. Le temía a las arañas. Me dijeron que no tenían sentimientos, que sus corazones jamás latían. Pero yo sé la verdad. ¡Llévanos a la luz, Mondata! ¡Te amamos! Humano, máquina, todos somos uno en el Iris. Ante mí veo el futuro. Humanos y ómnicos juntos. Unidos por la compasión, la esperanza y los sueños. Este canal es seguro. Nadie está autorizado para... ¡Cuerpo en peligro! ¡Sáquenlo de aquí! Identifíquese, de inmediato. A todos los equipos en los techos, despejen. Halo se retira. Repito, Halo se retira. Señor, hay un intruso. Tenemos que irnos ya. Chariot, aquí el equipo 1. Halo va en camino. Cambio. Tan dulce, pero tan ingenua.
¿Qué decías? ¡No, no nos dejes! Ah. Ah. Parece que se acabó la fiesta. Cuando era niña, le temía a las arañas. Me dijeron que no tenían sentimientos, que sus corazones jamás latían. Pero yo sé la verdad. A la hora de matar, se encuentran más llenas de vida. Prueba de generador de escudo. Lista para comenzar. Por los cielos. Te dije que dejaras de controlar mis signos vitales, Athena. Muy bien. Han pasado 43 días, 7 horas y 49 segundos desde tu último ejercicio cardiovascular. Recuerda que hay que tener mente sana y... cuerpo sano. Es por eso que tengo esto. Que ves noticias como estas, pasamos por lo mismo. Te recuerdo, llamar a agentes Overwatch a servicio activo conlleva un gran riesgo. La Ley de Pedras de 2042 dice que cualquier actividad de Overwatch es ilegal y punible por un proceso penal. Ay, lo sé. Tienes razón. Así son las cosas. Pero extraño los viejos tiempos. Creo que tienes algo que me pertenece. Dámelos. Está bien. No estás en problemas. Oh, hagamos un cambio. Eso pensé. No hay mucho que ver aquí, ¿eh? Pero sabes que hay más allá afuera, ¿verdad? Es hora de mostrarte algo. Detecto intrusos. Talon.
Athena, fuera luces. Te los llevaste porque querías ver si había más ahí afuera. Bueno, ve por ti mismo. Siempre recuerda. Nunca des por sentado que el mundo es tal como lo ves. Atrévete a verlo como podría ser. Winston. Ya casi tiene la ubicación del resto de los agentes. Me aseguraré de mandarles tus saludos, simio. No soy un simio. ¡Soy un científico! Extracción al 90%. Error, 98%. ¡Bien, Athena! ¿Athena? ¡Athena! Virus en cuarentena. Ejecuto diagnósticos en la base de datos central. Restaurando sistemas. Nunca des por sentado que el mundo es tal como lo ves. Atrévete a verlo como podría ser. Estableciendo conexión con agentes. ¿Winston? ¿Eres tú, cariño? Ha pasado mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo. Si construí un acelerador temporal, podré con esto. A todos los agentes de Overwatch. Ay, eso no suena bien. A los antiguos agentes de Overwatch. Habla Winston. Obviamente. Hace 30 años los ómnicos declararon la guerra.
Las naciones del mundo no tenían una respuesta hasta que llamaron a un pequeño grupo de héroes. Overwatch se creó para rescatar a la humanidad de la crisis ómnica. Nos convertimos en los más grandes campeones de la paz y el progreso que la humanidad jamás había visto. Los eligieron porque tenían poderes y habilidades que los hacían. Ustedes se unieron porque... Ustedes ya saben por qué. Escuchen, la gente decidió que estaría mejor sin nosotros. Hasta nos llamaron criminales. Destruyeron nuestra familia. Pero miren a su alrededor. Alguien tiene que hacer algo. Nosotros tenemos que hacer algo. Podemos volver a marcar la diferencia. El mundo nos necesita ahora más que nunca. ¿Están conmigo? Conflicto. Mientras el mundo sufría al borde de la anarquía, surgió una nueva esperanza. Una fuerza élite internacional encargada de ponerle fin a la guerra y liberar a todas las naciones. Overwatch. Soldados, científicos, aventureros, superdotados. Guardianes que garantizaron la paz mundial durante una generación. El mundo se recuperó bajo su firme protección. Y hoy, aunque su guardia haya acabado, sus grandes ideales de libertad e igualdad se recordarán por siempre. ¡Eso estuvo increíble! En esa batalla en la que estuvo Soundquake, ¿recuerdas? Tenía como misiles en el pecho. ¿Y cuál es tu favorito? El mío es Visionator. No, espera, Tracer. Sí, Tracer. Ella decía, hola, querido, ya llegó la caballería. ¡Piu! ¡Buah! ¡Ese es el guante de Doomfist! Increíble. Dicen que podía destruir un edificio completo. ¿Ah? ¿Y recuerdas que siempre estaba peleando y Winston lo venció? Y decía, ¡puñetazo, primitiva! Eso solo sale en los solo videos. Todo el mundo sabe que Overwatch fue cancelado. Ahora la mitad no son nada más que mercenarios. ¡Pum! Disfrutando de la exhibición. De acuerdo, se acabó el recreo. Cúbranse. ¡Rápido, muévete! Ya te encontré. Psst, ¿qué estás mirando? ¡Ay, no!
¿Sabes? El mundo está a la espera de más héroes. Mi nombre es Jack Morrison. Solían llamarme héroe. Lideré a Overwatch por 20 años. Terminamos con la crisis ómnica y trazamos el camino a un futuro mejor. Esos fueron los buenos tiempos. No duraron. Aparecieron tipos malos por todo el planeta. Muchos dijeron que no pudimos proteger al mundo. Las protestas empezaron. Dijeron que nosotros éramos el problema. Y todos querían mi cabeza. Casi consiguieron lo que pedían. Resultó una conspiración. Atacaron a Overwatch por dentro y por fuera. Nuestros enemigos hicieron explotar nuestra base. Y a mí con ella. Creyeron que había muerto. Una parte de mí lo hizo. Pero la guerra continúa. Ahora me muevo en secreto. Ataco desde las sombras, acechando a los que hicieron caer a Overwatch. Llámame justiciero si quieres. La verdad es que solo soy un soldado. En un vistazo al crimen. Su oleada de caos y destrucción ha causado incontables millones en daños a la propiedad en todo el mundo. Pero, ¿quiénes son estos dos dementes destructores? ¿Y qué inspiró este desenfreno de destrucción? ¿Estamos ante mentes criminales maestras? ¿O son solo un par de descerebrados? Junkrat fue el que maquinó la serie de ataques que se han extendido desde la sabana australiana hasta Kings Row y más allá. Ahora, este lunático obsesionado por los explosivos tiene su mirada puesta sobre mayores actos de destrucción. Su compañero conspirador, Ruth Hoog, es un asesino sin remordimiento que esconde su rostro detrás de una máscara. Este mastodonte de persona está más que feliz de recurrir a la violencia para resolver cualquier situación. Juntos han quemado, bombardeado, robado y asesinado todo a su paso. Y su catastrófica oleada de crímenes no parece detenerse. Siguen su propio lema que dice: no hay competencia para tanta violencia. Y parece que no hay fin para esta insensata devastación. A menos que tengamos su ayuda. Si tienen cualquier tipo de información sobre la ubicación de estos dos criminales extremadamente peligrosos, deben contactarnos inmediatamente. Recuerden, el crimen no paga. Pero nosotros sí. We are hope. We are honor. We are courage. We are justice. We are compassion. We are determination. We are harmony. We are Overwatch.